Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo el paso a paso de cómo realizar estos bonitos aretes. En esta ocasión los materiales que necesitaremos serán los siguientes. Vamos a necesitar chaquira verde, verde oscura, verde claro, blanco, rosa ópalo y rosa pastel. También vamos a necesitar hilo blanco. Necesitaremos unas tijeras, una aguja y un encendedor. Recuerden que en la caja de descripción les dejo los materiales que yo utilizo detalladamente. También les dejo un enlace para unirse a un grupo de WhatsApp. No olviden que estoy muy al pendiente de sus comentarios. Me pueden dejar dudas, sugerencias o alguna crítica constructiva para poder mejorar la calidad de mis videos. No olviden que también que se pueden suscribir, compartir este video para que más personas puedan realizar estos bonitos aretes y darle like. Muchas gracias por apoyar mi contenido y ver mis videos. Ahora, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de estos hermosos aretes. El primer paso que vamos a elaborar es la base. Y para la base vamos a utilizar 12 chaquiras blancas, como las vemos aquí. Y las vamos a llevar casi al final de nuestro hilo de esta manera. Ahora vamos a regresar nuestra aguja por esta parte de las chaquiras. De esta manera. Recuerden que esto yo lo hago para facilitar la manera en la que se puede hacer el nudo. Es muchísimo más fácil realizarlo de esta manera. Entonces ya simplemente aquí vamos a hacer uno o dos nudos. Muy bien, aquí yo ya realicé mis dos nudos. Si ustedes están utilizando hilo mega número 30, pueden realizar dos nudos, pero si están utilizando hilo nylon, el que es transparente, pueden realizar de dos o más nudos, ya que con ese no se nota. Como es transparente, pues no hay tanto problema. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer la primera vuelta. La primera vuelta van a ser de puras blancas, así que vamos a tomar 5 blancas de esta manera. Y vamos a pasar por esta blanca dejando una libre en medio. De nuevo vamos a tomar 5 blancas. Vamos a dejar una blanca libre en medio y vamos a pasar por la que sigue. Y vamos a repetir esto hasta terminar la vuelta y estar posicionadas acá de nuevo. Muy bien, aquí ya terminamos la primer vuelta y estamos posicionados aquí. Donde empezamos ahora, lo que vamos a hacer para empezar la segunda vuelta es subirnos dos blancas de las 5 que pusimos al inicio, de esta manera. Con mucho cuidado. Y aquí vamos a tomar 5 beige. Esta vuelta va a ser de puras beige. De esta manera. Vamos a dejar una blanca libre en medio y vamos a pasar por la que sigue. De esta manera. Ahora, para brincarnos a este pétalo, vamos a tomar una negra y vamos a pasar por la segunda blanca. De esta manera. Vamos a tomar de nuevo 5 beige. De esta manera dejamos una blanca libre en medio y pasamos por la que sigue. Tomamos una negra de nuevo y pasamos por esta blanca que tenemos aquí, que es la segunda de las 5 que tenemos. Hay que tener mucho cuidado que no se les vaya a enredar el hilo.
y vamos a repetir este paso hasta terminar toda la vuelta. Una vez que terminamos la vuelta, estaremos posicionados aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subirnos dos beige y a continuación vamos a tomar cinco rosa palo. Esta vuelta es de puras rosa palo también. Vamos a tomar 5 rosa palo, vamos a dejar una beige libre en medio de esta manera. Ahora vamos a tomar una beige, una negra y una beige. Y vamos a pasar por la segunda beige de las 5 que tenemos de esta manera. Ahora tomaremos de nuevo 5 rosa palo. Dejaremos una beige libre en medio y pasaremos por la que sigue de esta manera. Tomamos ahora una beige, una negra y una beige. Pasamos por la segunda beige y vamos a repetir este paso hasta terminar toda la vuelta. Muy bien, una vez que terminamos la vuelta de la rosa palo, vamos a estar aquí y nos vamos a subir dos rosa palo de esta manera. Y aquí vamos a tomar cinco rosas pastel de esta manera. Vamos a dejar una rosa palo libre en medio y vamos a pasar por la que sigue. Tomamos tres rosa palo, pasamos por la negra de en medio que tenemos aquí, tomamos tres rosa palo más, pasamos por la segunda rosa palo de las 5 que tenemos, de esta manera. Voy a recortar un poquito este. Tomamos 5 rosa pastel. De esta manera. Y pasamos por esta rosa palo que tenemos aquí. De esta manera y vamos a repetir estos pasos por toda la vuelta hasta estar posicionados de nuevo acá. Muy bien, una vez que terminamos, esta vuelta, vamos a subirnos dos rosa pastel de esta manera. Y aquí la siguiente vuelta va a ser de 3 en 3. Vamos a colocar 3 rosa pastel y vamos a pasar nuestra aguja por esta rosa que tenemos aquí. De esta manera. Vamos a tomar 3 rosas más y vamos a pasar por. Vamos a pasar por esta rosa ópalo o rosa palo. De esta manera, vamos a tomar una negra y vamos a pasar por la rosa ópalo de en medio que tenemos aquí. Tomamos 3 rosa pastel más y pasamos por esta rosa pastel que es la segunda de las 5 que tenemos. Y vamos a repetir lo mismo, vamos a ir de 3-3, la negra 3-3, así hasta terminar toda la vuelta.
Muy bien, entonces una vez que terminemos la vuelta estaremos posicionados aquí. Lo que haremos será pasarnos las tres rosas que pusimos al principio con mucho cuidado. Nos pasaremos las tres y después nos vamos a pasar otras tres, pero van a ser estas, miren. Vamos a pasar nuestra aguja por aquí y nos vamos a pasar estas tres de esta manera. Con mucho cuidado. Aquí vamos a tomar tres negras. Vamos a tomar tres negras para hacer el gancho. Y vamos a pasar por esta rosa que tenemos aquí en medio, de esta manera. Ahora aquí nos vamos a regresar a la primera negra, que es esta. De esta manera. Y aquí vamos a colocar cinco negras. De esta manera. Y vamos a pasar sobre esta negra que tenemos aquí, dejando una libre en medio. Y aquí ya va nuestro ganchito para arete. Ahora nos vamos a bajar. Nos vamos a bajar esta rosa y estas, bueno, esta rosa pastel y estas dos rosas ópalo. Con mucho cuidado. Y aquí nos vamos a pasar a esta negra que tenemos aquí. Y aquí ya vamos a empezar a cerrar nuestra flor. Entonces vamos a tomar 5, perdón, 4 beige, 5 no, 4. 4 beige. Y vamos a pasarla por la siguiente negra que tenemos aquí debajo de esta. De esta manera, con mucho cuidado que no se les enrede el hilo. Y vamos a empezar a jalar, miren. Aquí ya se van a ir torciendo nuestros pétalos. Entonces tomamos de nuevo 4 beige y pasamos por la siguiente negra, que es esta. De esta manera. Y vamos a ir jalando. Y vamos a repetir este paso hasta terminar toda la vuelta. Muy bien, entonces una vez que torcemos. Aquí se escondió la negra, pero está debajo, como pueden ver aquí sigue. Una vez que ya nuestros pétalos ya sean, como por así decirlo, doblado. Para asegurar nuestro hilo, nos vamos a pasar 2 beige. Recuerden mantener bien, bien jalado el hilo para no batallar y que si se les queden así arrugaditos. Entonces vamos a pasar nuestro hilo por debajo y vamos a asegurarlo. De esta manera, hago un nudo sobre el hilo que estoy trabajando. Y ahora me voy a pasar para estas. Entonces, ustedes se pueden pasar o directamente, pueden
Como les digo, pueden cortar hilo y unirse aquí para solo empezar a hacerlo de esta manera. Es lo que yo voy a hacer. Voy a cortar mi hilo. Como ya lo aseguré, no se va a deshacer, entonces este excedente lo pueden cortar. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a agregar mi hilo. Si no saben cómo agregar hilo, aquí les estaré poniendo una tarjetita de cómo agregar hilo a sus trabajos. Así que yo voy a agregar el hilo y ahorita les muestro dónde deben de estar posicionados para empezar con el tallo y las hojas. Muy bien, entonces yo me posicioné en esta rosa pastel que es la de en medio. Y aquí vamos a tomar tres verde oscuro, perdón. Vamos a tomar tres verdes oscuro de esta manera. Y vamos a pasar por esta rosa que tenemos aquí de esta manera. Ahora aquí nos vamos a subir estas rosas. De esta manera vamos a pasarnos sobre estas rosas que tenemos, esta rosa que tenemos aquí, y ahora nos vamos a subir estas dos rosas con mucho cuidado. Tengan mucho cuidado porque muchas veces las rosas no los van a dejar subir, pero tienen que buscar la manera de hacer que suban sin romperlas. Entonces, mucho cuidado. Bueno, miren, lo que yo hice es que me voy a pasar por esta también. Me subí y me voy a pasar por esta también, quedando aquí. Y ahora lo que voy a hacer aquí es que voy a colocar nueve verdes oscuras. De esta manera, siempre antes de ponerlas, rectifiquen que sean 9, porque si no, entonces ahora vamos a pasar por esta verde de en medio que tenemos aquí, de esta manera. Con mucho cuidado. Vamos a repetir lo mismo, pero ahora para el otro lado. Vamos a tomar 9 verdes oscuras. Y vamos a pasarla por esta rosa pastel de en medio. Con cuidado, de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tomar 5 verdes oscuras. De esta manera. Vamos a llevarlas hasta el final. Y aquí vamos a dejar una verde libre en medio. Y nos vamos a regresar por tres verdes oscuras de esta manera. Ahora aquí vamos a colocar tres verdes claras de esta manera.
Y vamos a pasar por esta verde que tenemos aquí. De esta manera. Y aquí mismo nos vamos a subir 4. Así. Con cuidado que no se les vaya a enredar el hilo. De esta manera. Ahora vamos a hacer lo siguiente. De aquí vamos a tomar 2 verdes fuerte y una verde claro. Y vamos a pasar por esta verde claro que tenemos aquí. Perdón, nos pasamos una de más. Son 3. Nos vamos a regresar una disculpa. Y ahora sí, aquí vamos a tomar 2 verdes oscuras y una verde claro. Y vamos a pasar por la verde claro que tenemos aquí. En medio. De esta manera. Ahora tomamos una verde claro y 2 verdes oscuras. Y vamos a pasar por estas 2. Esta y la que sigue de las verdes. De las verdes oscuras. De esta manera. Y ahora nos vamos a regresar 2 verdes oscuras de esta manera para cerrar esta hoja. Vamos a tomar 3 verdes oscuras y vamos a pasarla por la verde oscura que tenemos aquí. De esta manera. Y aquí ya terminamos nuestra primera hoja, como pueden ver. Y ahora lo que haremos será pasarnos esta verde. Y nos vamos a pasar 3 más de esta manera. Jalamos muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hilar 8 verdes oscuras. Vamos a hilar 8 verdes oscuras. Perdón, 15. De esta manera. Y ahora vamos a contar nueve. Vamos a tomar 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9. Y en la número 9 vamos a regresar nuestra aguja de esta manera. Se nos tiene que hacer algo así, jalándolo bien, miren, algo así. Y ahora vamos a tomar 3 oscuras y vamos a contar la número 4. Y en la número 4 vamos a pasar no nuestra aguja. De esta manera. De esta manera.
con mucho cuidado que no se les vaya a enredar como a mí. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tomar lo siguiente. Vamos a tomar tres oscuras y los vamos a pasar por esta verde que tenemos aquí. Perdón, una oscura. No se vayan a pasar de esta. Y vamos a pasar por esta verde oscura que tenemos aquí al principio. De esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con la flor. Y para esto nos vamos a pasar todas estas verdes oscuras hasta la chaquira de en medio que tenemos aquí. Nos pasamos por todas hasta esta. Cuidado, miren, esto es a lo que me refiero con que no se les vaya a enredar el hilo. De esta manera. Y ahora de nueva cuenta vamos a volver a hacer los mismos pasos para la hoja de aquí. Los mismos que hicimos para acá, pero ahora en esta hoja. Muy bien, aquí ya terminé el otro pétalo. Lo único que voy a hacer es que me voy a bajar estas verdes. Solo me bajé dos. Y aquí mismo voy a asegurar mi hilo. Paso mi aguja por debajo. De esta manera me cercioro que quede de donde está saliendo mi hilo. De esta manera. Y aquí ya tengo mi nudo donde me asegura que mi figura no se va a deshacer. Entonces puedo pasarme si se puede. Normalmente, como ya he trabajado con varias pasadas, ya tiene bastante hilo, así que no creo poder. Y si lo intento, lo único que voy a conseguir es que mi chaquira se rompa. Entonces, una vez que ya realicé todos los cortes, ya nada más voy a quemar excedentes, que son los únicos, era el único creo que tengo. Entonces, una vez que terminemos nuestros aretes, así es como se deben de ver. Obviamente hay que acomodarlos, pero este es el resultado final. De esta manera se ven. Espero que les haya servido el video. Recuerden que pueden compartir el video con más personas para que puedan realizar estos bonitos aretes. También recuerden que yo estoy muy al pendiente de sus comentarios y cualquier duda, sugerencia que tengan, me la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por ver.